5, 4, 2. Comenzamos. ¿Qué tal, mi queridísimo Rodrigo González? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos en la Feria del Libro del Zócalo, que es una maravilla que después de tanta pinche miedo, pánico al contagio, el día de hoy estemos contagiando la lectura. Soy Fritz Glockner, me da muchísimo gusto estar con ustedes, estar aquí con Rodrigo González para presentarles, para platicar sobre tiempos de fuego. Eh, de pronto eh, llega un libro a eh, la gerencia editorial del Fondo de Cultura Económica y evidentemente se dice, el libro habla sobre la guerrilla. Y evidentemente al que de inmediato le pasan el libro para ver si se generaba o no un este, dictamen favorable para publicarle o no, es a su pendejo que aquí tienen enfrente, Fritz Glockner, ¿no? Debido a que, bueno, eh, mi querido Rodrigo es un poquito mayor que yo, solo un poquito. Pero evidentemente sí creo que le llevo algunas décadas de estar metido en esta pinche historia, ¿no? Treinta años de andar investigando sobre la llamada o mal llamada guerra sucia, porque ya ven que yo siempre insisto en que es guerra de baja intensidad. Y entonces caen en mis manos tiempos de fuego. Y de pronto me percato lo que siempre he dicho, cómo la literatura es el primer género que rompe la estructura y la estrategia de guerra de baja intensidad del Estado mexicano. Tan es así que a principios de los 80, Salvador Castañeda, con ¿Por qué no lo dijiste todo?, gana el premio eh, el premio Diana. ¿no? Y como desde los 70 empiezan a surgir ciertas novelitas que ya están tocando el tema de la guerrilla en México. Novelitas clandestinas también. Clandestinísimo, ¿no? No, Editorial Novaro publica en el 76 una novela, y era Editorial Novaro. ¿no? que toca, que roza el tema de la guerrilla. Pero al final de cuentas es la literatura, no el periodismo, no la historia, no el testimonio, que son los géneros que posteriormente van a aterrizar y vamos a empezar a romper el bloqueo informativo. Y sin lugar a duda, en su momento específico, 1989-90, Carlos Montemayor con Guerra en el Paraíso, evidentemente genera toda una gama de posibilidades ante esto y había que romper el cerco de la desinformación había que romper el secuestro de cómo el estado mexicano a través de su guerra de baja intensidad no solamente había torturado asesinado eh, desaparecido sino que además había secuestrado nuestras historias parecíamos pinches fantasmas sin madre no vagando por todo el territorio nacional y entonces había que plantearse. Y cuando llega a mis manos Tiempos de Fuego de Rodrigo, evidentemente, por lo más es una excelente novela que nos está contando la cotidianidad de esta generación que opta por el radicalismo. Como bien saben y evidentemente después del 68 hay quien se va al sindicalismo, hay quien se va al PRI, hay quien se va a la traición, hay quien se va a la chingada. Y hay un cuerpo, una, un elemento, un grupo, un número de jóvenes que ya existía la guerrilla en el estado de Guerrero, ya había sucedido el 23 de septiembre de 1965 el intento de asalto al cuartel Madera en Chihuahua, pero evidentemente después del 68, que parecía que iba a ser una vacuna en contra de la radicalización, se genera en un detonante. Y este sector de la generación es la que nos narra maravillosamente Rodrigo en tiempos de fuego, donde nos está contando la intimidad, nos está contando este espacio. Eh, no, so, no, no hay las grandes batallas, y eso me encantó, no, porque nos estás contando el punto clave donde está conviviendo el idealismo, la utopía, el sueño, el riesgo, el saber que... Puedes perder la vida debido a que has optado por la clandestinidad revolucionaria. Soy el merolico que le toca dar la palabra a mi querido Rodrigo, y por lo tanto aquí venimos a escuchar al autor y no al presentador. Querido Rodrigo, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Fritz. Gracias, gracias por estar aquí. Fritz, te agradezco los términos tan apocalípticos en que has presentado. ¿Tan pedorros? No, oh, no, 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 para nada. Mira, Fritz, eh, yo te admiro mucho como escritor, pero no voy a hablar de ti en este momento. Bueno, de ti, de, de ti como escritor, digamos, sí. y obviamente de tu obra. Sí. sí, no quiero reivindicar ningún pasado. Quiero simplemente hacer notar a las generaciones actuales y a otras no tan actuales. Todos los que vivimos en México en el segundo medio siglo que terminó hace 21 años, sabemos lo que es o lo que fue la guerra sucia. A pesar de que tú la caracterizas de otro modo, sabemos que el fenómeno lo tenemos muy presente. Muchos supimos de ese fenómeno, de esa violencia política del Estado, no por documentos no por el cine, no por la literatura, lo supimos por un aprendizaje de la carne, porque era como la huella digital del Estado. ¿no? Lo que quizá no sabemos muchos, mi querido Fritz, es que de parte de la de algunos sectores de la guerrilla, algunos, no todos había la firme decisión no solamente de presentar el combate abierto, sino de, ¿cómo diríamos?, infiltrarnos incluso en las Fuerzas Armadas. Yo tengo conocimiento de algunos militantes, compañeros, que efectivamente penetraron ¿no? el aparato de seguridad. Pero lo que quizá nadie sabe es que hubo acciones puntuales hubo acciones muy específicas de represión contra los represores y ahí se narra una de ellas. Ahí hay un militante o un activista que dice de repente decide ante el acoso, yo me echo a este cabrón, yo lo mato, ¿no? No, no está declarado, está hecho, ¿no? Y esa es una guerra sucia de otro signo, de otro carácter. No era patrocinada, no era pagada, no era publicitada, nada. Era simplemente una acción puntual contra un hijo de su madre que venía a hacernos daño, ¿no? Porque ahí lo que está narrado es un hecho real, tan real como que el tipo está muerto ahorita. Y por lo que sé, está sepultado en su natal Tabasco. Y tengo el nombre, tengo su filiación completa, o sea, sé lo que hice, sé lo que hice. Y después sé que lo que más me interesaba era narrar ese hecho puntual. Fue una respuesta, una respuesta política, una respuesta de algún tipo, no militar, Sino de inteligencia, entendida la inteligencia como manejo de información, manejo de fuentes y conocimiento del adversario. No, no hay mucho más. Lo que me dices de la narración, de la cotidianidad, bueno, ese es un seguimiento, un seguimiento de unos pobres diablos que andaban huyendo por ahí, por, por alguna parte, perdidos, ¿no? cuando sabían que traían una colota que llegaba hasta la gobernación, hasta la Dirección Federal de Seguridad. Eh, sobre lo, el contenido del libro, pues todo, todo se circunscribe a partir de aquellas luchas tan multitudinarias, manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam y demás, que en todo el país se vieron. A partir de ahí, con la quema de la cafetería de la Facultad de Derecho, aquí está uno de los participantes, Paco Gordillo. Eh, este, eh, tú eras demasiado chavo para andar ahí, pero sí sabes de lo que hablo y muchos de los presentes también saben. Después, la colonia Rubén Jaramillo, otro, otro hito importantísimo. Después, la aparición de repente en el escenario de la izquierda radical de la Liga Comunista 23 de septiembre. No, no me pongo de pie porque ya estoy muy viejito, pero es, es un homenaje que se les debe a esas gentes, se les debe hacer, yo creo. Y algunas personas... Aunque ya sabes, perdón. Por el paréntesis, aunque ya saben cuando de repente se dice jóvenes valientes de la Liga Comunista 23 de septiembre, lo que sucede es... <laughs> pregúntale a Pedro Salmerón. <laughs> Perdón por meter la cizaña. <laughs> no, 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 al contrario, de cizañas está hecho esto, ¿no? Porque lo que, lo que hicimos para ponerle fin a la vida de esta rata fue algo cizañoso, fue algo, en primer lugar, clandestino. En segundo lugar, bueno pues la limpieza, la higiene, ¿no? la, la quema de, de los obstáculos, necesitábamos, eh, se hacía muy necesario poder tra transitar tranquilamente por la calle y no era posible. Tuvimos que llegar a Pereta, San Luis Potosí, Morelia, etc para encontrar a los que nos seguían. Y ahí fue cuando decidimos ponerle punto final. Como generación, ¿qué bueno, es evidente que de pronto el 68 se convierte en el hito de influencia generacional, pero la clandestinidad, la guerrilla, eh, el extremo de las armas como intento de modificar la estructura social, ¿qué tanto supones que marca tu generación? Porque para mi gusto, de alguna otra manera, tu novela refleja esa... Digo, para los muy jóvenes, de pronto el stencil y el mimeógrafo se preguntan, ¿qué chingado es eso si hoy tengo una, una, un cuadrito a través del cual mando mensajes y divulgo mis ideas? Déjame decirte que la colonia Rubén Jaramillo, la colonia proletaria Rubén Jaramillo, tuvo su WhatsApp de la época, tuvo su Facebook. Lo hice yo con compañeros que todavía están vivos, pero que su modestia no les permite estar aquí. No, son personas entrañables todas, amigos, amigas, con los cuales fuimos al departamento de psiquiatría y salud mental de la UNAM a robarnos unos mimeógrafos, a robar papel, a robar tinta, a robar máquinas de escribir, claro. A expropiar, como se decía entonces, ¿no? En coches prestados, en coches que eran legales, en, en una noche de lluvia, mientras había un partido de fútbol en el Estadio Azteca, en cosas así. Nos robamos el Facebook. Y yo no sé dónde apareció por ahí. Me parece que en un libro de Lera Poniatowska, me parece, que se llama. Eh, el Encio, el, eh, Fuertes eh, Fuertes, el silencio, el Fuerte es el silencio. Donde trae un capítulo dedicado a la colonia Jaramillo y a su líder, el maestro de maestros, el güero, el güero, este... Medrano. El, sí, pero trataba de acordarme de su nombre, Florencio Medrano Mederos, otro héroe. Hasta allá fuimos a proponerle... Nosotros nos podemos encargar de hacer el periódico para que lo lea la gente de ahí. Y lo hicimos. Pero Elena Poniatowska dice, por un error explicable, porque nadie era prensa que no tenía registro ante gobernación, ya, ya te podrás imaginar, eh, eh, alguien le dijo que unos militantes de punto crítico... <laughs> Estaban haciendo el periódico. ¿Cómo, ¿Cómo punto crítico va a ser un periódico que se llama El Chingadazo? Por favor, no, no. Punto crítico andaba viendo cómo se insertaba en el aparato. Mis respetos para ellos, pero pero no íbamos por el mismo camino. Y si acaso fueron a la colonia alguna vez, pues no sé, fue con otra intención. Entonces. Con todo el respeto que le tengo a Elena Poniatowska, ese dato de su libro está mal. Si quieren saber del chingadazo, pues pregúntenme. <laughs> Pregúntenle al chingón. <laughs> Pero bueno, en ese sentido me queda clarísimo porque, eh, bueno, generaciones jóvenes me quiero imaginar que si ubican un stencil, un mimeógrafo... Este, tinta y papel, ¿no? Este, ¿Qué era la manera? ¿Quién sabe? De... ¿Quién sabe si, si sepa qué es? Pero hubo jóvenes que afirmaron con la cabeza, no sé si me están dando el avión, o no quieren que sigamos hablando del, del mimeógrafo. Pero... Yo, yo creo que, si acaso alguna vez algún gobierno revolucionario quiere dar un plebio Nobel, se lo debe dar a la compañía Gestetner, de Alemania. <laughs> la, la creadora del, del fabricante mimeógrafo. De ah, fabricante del mimeógrafo. Así es. Querido, ¿qué tanto se mantenía como conciencia de que se iba a la vida al estar en este tipo de actividad. Totalmente. Y era la respuesta, o sea, me queda claro que hay una respuesta ante la violencia oficial. Ustedes no fueron los que plantearon la violencia, fue la respuesta a la, a la a la violencia del Estado, me explico. Pero al plan, digo, te lo hago la pregunta porque ni siquiera tuve la oportunidad de hacérsela a mi papá, por ejemplo, ¿no? Sería justo más bien a Napoleón. Sí. sí, pero la Ouija no me ha contestado el culero. <laughs> Entonces, este... lástima que ya no puede venir, pero estaría aquí para darnos algunas lecciones. Pero en tu caso, porque ya estaba un poquito huevón mi papá cuando se va a la clandestinidad, en tu caso como chavos, ¿qué tanto la conciencia del riesgo y del... Y de la incertidumbre, hoy en día la pinche palabra incertidumbre con el COVID, ¿no? Se nos ha vuelto un fantasma que recorre el mundo, y ya no es el siglo XIX con el fantasma del comunismo de Marx, sino es el fantasma del COVID. Entonces, ¿con ustedes qué tanto eh, la incertidumbre era una, un, era una parte de la conciencia, no de la ideología, porque evidentemente se habían chutado, me quiero imaginar, cuando su participación ya habían leído El qué hacer de Lenin, tal vez, este, uh, ¿no? O ni siquiera el qué hacer de Lenin. ¿Y luego? No. Mi bagaje intelectual era Rompiendo la Noche de Piatnitsky. ¿El manual de guerrilla de ah, Mariguela? Que por mm. cierto se vendía en cualquier librería de sí, cristal. Era demas <laughs> demasiado elemental. Lo mismo que. Este, no sé, nosotros teníamos el anarchist cookbook y cosas así, el, el recetario, el, el recetario anarquista, ¿no? Y teníamos, pues sí, la conciencia de que en cualquier momento ni nos íbamos a enterar de cómo nos desaparecían. Eso está clarísimo. Pero decidimos no hacer ninguna manifestación melodramática de eso y nos dimos a la tarea en silencio, porque no podías de otro modo, y en, el, en la propia composición del grupo, cuatro personas, o sea, dos parejas, dos hombres y dos mujeres, uno de ellos, ya yendo rumbo a la colonia, con la colonia ya bloqueada por el ejército, pues se, se permitió flaquear. Nadie le dijo nada, nadie le, le dijo ni lo acusó nunca de nada. ¿Por qué? Porque es muy comprensible. Un muchacho de 20 años o menos exponiendo el cuerpo y exponiendo a su propia familia, a sus papás, a sus hermanos. No, nadie hizo ninguna manifestación, no hubo lloriqueos, estás o no estás. Si estás, qué bueno, acompáñanos. Si no estás, bueno, pues por ahí nos vemos, ¿no? Pero no hubo censuras, ni críticas, ni. Pero la conciencia era total. Aquí me pueden desaparecer en cualquier momento. ¿no? Tomando en cuenta que además en ese momento histórico la prontitud de la información no iba a llegar sobre tu desaparición o la de cualquiera, ¿no? Que era una parte de la tragedia y de cómo el gobierno ocultaba. A lo mejor las rastreadoras del fuerte que acaban de estar aquí presentando un libro podrían haber rastreado a los no sé cuántos, cientos de guerrilleros que fueron eliminados, no tiene nada que ver con la cantidad de gente que está ahora metida en fosas. Ese me parece el, el tema del momento. Más allá del COVID, el COVID tiene solución, lo otro no lo tiene. Lo otro es, me siento como viviendo en España, en, en, en el franquismo, hasta la fecha, más de 100 mil... Eh, republicanos están enterrados en las cunetas en España. Igual que aquí. Igual que aquí. Poco peor tomando en cuenta que ahí tenía un motivo ideológico político y aquí ha sido parte de otro tipo de, de batallas y de guerras, digamos. ¿no? Al igual que en los setentas, la desaparición forzada era producto de una política de Estado ¿no? que tenía que ver con el componente ideológico, social. Eh, participando la Por protesta. supuesto, los que yacen en las tumbas clandestinas actuales no son militantes de izquierda, son personas, nada más, Obvio, como tú, como yo, como cualquiera. No, 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 no son, no hay motivos políticos, eso es lo peor quizá. Hay motivos de rapiña, de delito, de enriquecimiento, de, de, de simple sevicia. Y tenemos que decirlo. Por eso, mis héroes, son las rastreadoras del fuerte. Yo soy del fuerte. Yo nací ahí, en ese municipio. Sé lo que han hecho. Y si están por aquí, señoras, muchas gracias. Muchas gracias para todas. Porque las señoras, las hijas, las tías, las abuelas, las mamás, no puedo aplaudir ahorita porque tengo el micrófono, pero todas ellas se han lanzado con las palas y los picos y las uñas a rastrear a escarbar en los márgenes de ese hermoso río que se llama el río Fuerte. Y ahí siguen. Claro. Pero querido Rodrigo, volviendo a tiempos de fuego, ¿por qué plantear? <laughs> Porque no es lo que me encanta del libro es que no es el testimonio como tal. O sea, no, no, no es la clásica, eh, el clásico libro testimonial. Que ya tenemos bastantes y que me parece que cada vez que existan más hay que festejarlo, ¿no? De, como decía yo al principio, eh, la literatura es del primer género que rompe el cerco informativo y que saca de las entrañas una historia que estaba oculta y que tiene que ver con muchas eh, personas en términos genéricos, ¿no? Y, un, y un parte de una gran generación, la tuya, la de mi padre, que era arriba de ti, pero en tu caso haces literatura, no estás haciendo historia, no estás haciendo testimonio, sino puedo testificar que es un libro de literatura, chingao. ¿no? Entonces, ¿cómo jugar con que la ficción no subordine a la realidad o la realidad no, no subordine a la ficción? En realidad yo creo que lo que gobierna el mundo es la ficción, la imaginación y la imaginación artística. Por ejemplo, a propósito de lo que dices, en 1976, un cineasta mexicano muy famoso que fue subvencionado por el gobierno, no voy a decir nombre, pero se llama, <laughs> hizo una película que se llama Bajo la metralla. Cuatro changos metidos en un, en un cuarto cerrado, ¿eso era la guerrilla? ¿Te cae Felipe Casals? ¿De veras? ¿De veras lo, lo, lo crees así? No, hombre, se ve que ni había oído hablar del asunto. Pobre, digo, porque le fue muy mal con esa película que es pésima. A lo mejor habrá hecho otras, no sé. Este, pero eso, pues mejor que no lo haga. ¿No? Y sí, tienes razón. En la historia había madurado lo suficiente para hacer un texto literario que no, no fuera... Como tú dices, un testimonio, un estudio sociológico, una obra de historia. No, no, literatura pura y dura. De hecho, yo diría que es lo que ahora llaman autoficción, que es más auto, a, autobombo que ficción. Por eso no identifico mi libro como autoficción. Es, llámenle como quieran a la novela, es literatura. Es narrativa, como acabo de decir, pura y dura. Y sobre todo, cuando uno está intentando eh, entretejer ese tipo de historias, los diálogos, de pronto sería muy fácil caer en el panfleto, por ejemplo. Y maravillosamente, mi querido Rodrigo, en ningún momento cojea del panfleto que hemos leído bastantitos, pues, ¿no? Y tampoco vamos a dar nombres. <laughs> Pero es literatura, que es lo chingón. Y por eso, evidentemente, cuando hubo que votar para ver si se publicaba o no en el Fondo de Cultura, levanté la manota porque, insisto, es una novela, una novela de aventuras de una generación, digamos, que está arriesgando la vida y que tiene personajes de carne y hueso, ¿me explico? Es una novela, alguien diría, tal vez de iniciación o algo así. Pero fue escrita por un servidor ya crecidito. No la escribí entonces. Sabía que no la podía publicar ahí sí con riesgo de la vida. Mucho peor yo creo que si es que hubiera logrado encontrar algún editor lo suficientemente valiente... ¿Cuebudo? Sí. Lo suficientemente valiente como para publicar un, una novela así, donde se identifican con sus nombres, la Dirección Federal de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación, y se menciona el periódico SELSHORE, y se mencionan cuantas cosas existían en ese momento, ¿no? ¿no? No había condiciones. Yo, de hecho, si soy un autor tardío, eh, se debe a que lo que me interesaba publicar a mí desde los años 70 era eso, ese episodio, esa suma de episodios. No lo hice porque me enteré a tiempo de que habían decapitado al güero Medrano Mederos. Cometió el error, mi buen güero, de dar una entrevista a un reportero de Excelsior. Y al reportero de Excélsior le hicieron así y soltó la sopa de inmediato. ¿no? Lo localizaron, lo descuartizaron, separaron su cabeza del cuerpo, los enterraron a, a dispersos los miembros para no crear un lugar de refugio, un lugar de, de culto, un lugar de, de peregrinación revolucionaria, como hay tantos. Me parece que es lo mejor que le pudo haber pasado al güero. El güero es... El güero, es como un personaje de Manuel Escorza. Es como, es como Héctor Chacón, el nictálope, Más o menos. Un hombre que ve en la noche. Un hombre que es capaz de, de traspasar la oscuridad. Ese fue el güero. Sí, me emociono. ¿Cómo no? ¿Qué tanto al mismo tiempo? Eh, dices que eres un escritor tardío, pero. Y que, te, y que necesitabas contar esas historias, pero ¿qué tanto también tuvo que ver el que hubieras terminado de procesar las vísceras, digamos? Porque también en el momento de tu juventud muchos sentimientos eran una convocatoria encabronada, ¿no? Fue una suerte para la novela, para el libro, que yo no la haya escrito en los años 70, porque se hubiera convertido en eso, en un panfleto miserable, uno más. Creo que no es un panfleto. Está... Para, para nada es un panfleto, es lo primero que dije. <laughs> Nosotros estábamos haciendo la crítica incluso a la propia Liga. ¿Por qué? Por sus desviaciones militaristas y no por otra cosa. Los exterminaron a todos, pero los conocí a todos, a todos. De Salas Obregón para abajo. A... A Raúl Ramos Zavala. ¿Perdón? A Raúl Ramos Zavala. A Raúl Ramos Avala, otro héroe, otro de mis héroes de mi santoral personal. Raúl Ramos Zavala fue un hombre no solo valiente, muy lúcido en su análisis de la economía de México y de su dependencia de Estados Unidos. Fue masacrado a las puertas, de, en el Parque México, a, a 100 metros de donde yo vivía. Pidió auxilio tocó puertas, se estaba desangrando. Lo, por un error, un, un error, una tontería, que es casi siempre como caen los, 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 los grandes militantes, los grandes luchadores. Por una tontería. Alguien accionó, cuando no debía, una pistola y el parque estaba lleno de granaderos armados. A caballo. Los acabaron a todos menos creo yo al que accionó el arma en el mal momento esto está lleno de historias esto bastó con que yo empezara a redactar esto para que empezaran a surgir dentro de mí dentro de mi cabeza todos los episodios que yo conocía iba a narrar cómo le clavaron clavos al rojo vivo a se me van los nombres porque siempre tengo más presentes los seudónimos que los nombres reales. Le clavaron clavos al rojo vivo, en las rodillas, a dos de ellos, a los autores o supuestos autores de los secuestros de Aranguren y del cónsul. Así, ah, a los dos que, que detienen sí. en diferentes momentos Exacto. y que van a dejar un cadáver sí. en Monterrey sí. y el otro cadáver el en Guadalajara. Guadalajar. A las puertas de la casa, como diciendo, vean, ahí están, ya cumplimos, ¿no?, Cumplimos nuestro encargo. A ellos no los conocí, a ellos dos, pero dentro de los grupos de la izquierda del movimiento armado, porque además ni siquiera sé si era izquierda eso, o por lo menos no como ahora se entiende a la izquierda como una humanidad derrotada. El peor homenaje o el mejor, no lo sé, que he visto a esa izquierda derrotado, es Figura en una película de Luis Estrada, un gran cineasta mexicano, donde él manipula la música de la internacional, del himno de los trabajadores, y la pone como marcha fúnebre. Vean esa película, véanla, véanla, porque es sobre Foxilandia. Y corremos el riesgo de, dentro de dos o tres años,. De que quizá quieran regresar los de Foxilandia yo ya estoy muy viejo para salir a, a, a marchar y a todo eso yo ya hice mi parte y voy a seguir escribiendo y acabo de enviar un libro a tu editorial otra vez no bueno, es mi editorial soy... Pero, <laughs> es la de todos exactamente, es la de es todos, la de todos. muy bien querido no sé con qué tiempo contemos porque dejé el celular si alguien me, me, si alguien me chismea ¿Eh? Tenemos, no, 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 por favor, yo por mí, seguimos platicando aquí hasta... 4.38. Ya nos pasamos ocho minutos, se suponía que estar a las 4.30 y creo que hay que desalojar porque hay que hacer limpieza y demás, pero bueno, quiero eh, evidentemente, hay libros que de pronto el separador, ¿no? o sea, el papelito, el cartoncito que usamos, para mí siempre se convierte como un tipo de termómetro. Y si el pinche separador, el papelito, va corriendo rápido, por entre las páginas, para mi gusto, quiere decir que estoy leyendo una novela muy chingona. Y si el pinche separador va caminando paso a pasito entre página y página, quiere decir que me está gustando tal vez, pero no me está atrapando. Les aseguro que Tiempos de Fuego de mi querido Rodrigo González va a provocarse que su pinche separador corra como el carajo, que esté en un maratón, porque es una gran, gran, gran novela que pueden adquirir. En el stand del Fondo de Cultura Económica. Por que no solo lo 99 pesos. ¿Mande? Por solo 99 pesos. Además, cabrón, 99 pesos, güey. Tus libros están más baratos que los míos, cabrón. Y eso me da coraje. Por solo 99 pesos. En algún espacio del, se encuentra por aquí enfrente. Ah, hay aquí libros. Ah, aquí están mis compañeros del Fondo de Cultura Económica Educal. Pueden conseguir por solo 99 pesos. Traen cambio un peso por si pagan con uno de a 100. Y no se pueden perder, evidentemente, tiempo, tiempos de fuego de Rodrigo González. Querido, para terminar, echarte un, un... Cantamos la internacional. No, ¿algo que quieras comentar, por favor? No, no saques que se nos convierte en marcha fúnebre. <laughs> Rodrigo, querido, un gusto, un placer contigo compartir esta tarde. Muchas gracias, Fritz. Te debo mucho. Leí 20 de cobre. Pero no estamos hablando de eso. <laughs> También queridas, en mi historia hay un 20 de cobre, luego te la platico. Queridas, queridos, evidentemente, qué gusto, qué placer estar con ustedes, qué gusto estar. Muchas en... gracias, muchas gracias a todos, a todas. Que la Feria del Libro del Zócalo se abre de manera presencial quiere decir que, evidentemente, el pánico, el miedo, lo hemos dejado a un lado. El pánico escénico. Pero no hay que dejar de cuidarse, evidentemente. No es que, no es que esté yo convocando a la chingue madre, vamos a fajarnos entre todos. ¿Ok? Rodrigo, un placer, un gusto. Gracias. Gracias a ti, Fritz. Ya nos veremos. Gracias, Rodrigo.